Hola, ¿qué tal, gente de la Caja de Café? Ah, no cheto, no cheto. Hola, ¿qué tal, gente de la Gamerteca? Ah, te creas. Hola, ¿qué tal, gente? Mi nombre es el Fede Lobo. Y bienvenidos, espérate, espérate, no te vayas. Y bienvenidos a este juegazo más que épico, llamado Resident Evil 2. Ya nos habíamos echado en toda la vida de estos pinches canales de gaming que tenemos como 100. Ya nos habíamos echado con ustedes el Resident 3, el Resident 4, el Resident 5. Y faltaba, pues falta Resident 1, Resident 2 y Resident 6. Pero bueno, el Resident 2 ha sido uno de los más pedidos, entonces pues vamos a darle, ¿no? El problema es que yo tenía toda la intención de pasármelo en Hard. Ahora que ven aquí es Normal o Easy, y en Arrange en Rookie. Entonces como que no está padre que nos echemos el Rookie, ni mucho menos el Easy. Entonces pues vamos a darle Normal. Y viene una, y viene dos, y viene tres. Resident Evil. A que se sacaron de pedo, ¿verdad que sí se sacaron de pedo? Yo también me saqué de pedo ahorita. Ahorita estoy así con cara de qué pedo, güey, qué pedo, güey. A bizarre incident occurred in the outskirts of an American suburb called Raccoon City. It was later revealed that the terrible disaster had been caused by the T-virus. A mutagenic toxin created by the international enterprise Umbrella Incorporated for use in bioweapon experiments. The Raccoon City Police Department's Special Star immediately began investigation in the affair. The case was apparently closed thanks to the efforts of STARS members Chris Redfield and Jill Valentine. But the Umbrella Corporation's experiments narra la historia del primer Resident que dice que la compresión Umbrella inventó el virus T, el cual hacía a la gente monstruos como zombies y otras mamadas, y que la mansión fue destruida gracias al equipo de STARS. Jill Valentine y Chris Redfield ahorita están desaparecidos. Oh yeah. I'm finally here. Ah, por fin estoy aquí. Guy's a maniac. El tipo es un maníaco. ¿Por qué me mordió? Hello. Hola, buenas noches. ¿Hay alguien por aquí? Hello. Hello. Look, I'm sorry I bothered you. Perdón que lo haya molestado. Just don't come any closer. Por favor, no se acerque. Are you listening? ¿Me está escuchando? Oh. Wait, don't shoot. Get down. Por favor, no dispares, agáchate. We can't stay out here. Head to the police station. Vamos. It'll be a lot safer. Vamos a la estación de policía. Ahí va a ser. Vamos a estar a salvo. Sí, pendejo. There. Buckle up. Okay. What's going on? ¿Qué está pasando? And the whole place went great. Insane. The radio's out. You're a cop, right? Eres un policía, ¿verdad? Yeah. First day on the job. Great, huh? Name's Leon Kennedy. Me llamo Leon Kennedy. Mine's Claire. Claire Redfield. Mi nombre es Claire Redfield. Find my brother Chris. Vine a buscar a mi hermano Chris. El del primer juego. Así dijo. Hey, could you open the glove box? Sure. There's a gun inside. Better take it with you. Ahora llévala contigo.
cuenta que ese es León Zombie? You okay? ¿Estás bien? Still in one piece. Sigo en una pieza. ¡Corre! ¡Corre! Head to the station. Estoy bien. Ve a la estación, ahí te veré. Okay. Hijo de su pinche madre, aquí se va a armar un desmadre. Algo me lo dice, no sé por qué. No sé por qué, es porque no es porque he jugado el juego, sino dice ellos fueron a un destino inescapable. Esto es solo el principio de su peor pesadilla. ¿A que no? Después León pelea con una pinche araña gigante. A ver, dime. ¿Qué es peor que esa pinche pesadilla de la araña gigante? Y aparte la araña gigante abre la pinche boca. ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo, gente! ¡Qué pendejo! Aparte la pinche... ¿Cómo se llama? Aparte la pinche araña abre la boca y trae ahí un pinche ojo adentro. ¡Qué pinche pesadilla tan cabrón! Claire no ha vivido nada todavía también. Vamos a seguir avanzando, claro que sí. Sí. ¡Freeze! ¡Quieto! Who are you? ¿Quién eres tú? What are you doing here? ¿Qué estás haciendo aquí? Don't shoot. Por favor, no dispares. Soy humano. Sorry about that. Ah, perdón por eso, preciosa. I thought you were one of them. Pensaba que eras uno de ellos. What's going on in this town? ¿Qué está pasando en esta ciudad? Got no clue, darling. No tengo ni la menor idea. The entire city was infested with zombies. Para cuando supe que algo estaba mal, toda la ciudad está infestada de zombies. Sí. A ver, vamos a hablar con él. But don't you worry, girl. No te preocupes, chica. Estás a salvo aquí. I'm keeping a close eye on things. Tenemos que llegar a la comisaría, puta madre. ¡No! Se chingaron al gordo. Y eso que ese güey estaba muy atento. Bueno, parece que no estaba tan atento a la ventana. Vamos por atrás. Miren mi body. Todo este body no va a ser suyo nunca. Nunca. Este body solo va a ser de mi esposo. Claro que sí. Se supone que hay que llegar con Brad sin haber asesinado a nadie y sin haber agarrado ni un ítem. Eso va a ser bastante complicado, gente, puesto que yo no lo he hecho. Entonces vamos a ver si podemos hacerlo, ¿ok? No les prometo nada. Y si puede hacer, vamos a festejar porque es la primera vez que lo logro en la vida. Bueno, aquí no hay nada. Oh, aquí no hay nada. Ahí te voy, pinche puto. Quítate, pendejo. Quítate. Voy a pasar por aquí. ¡Ah! Voy a pasar por aquí. Bien, vamos bien. La primera mordida que me dieron fue una pendejada, gente. Porque cada mordida aquí vale. Vamos por acá, van a ver que aquí no me van a morder. Van a ver que aquí. Aquí van a decir, no mames, pinche Fede Lobo es un cabrón. Es un cabrón así de los chingones, de los cabrones, de hijos de su pinche madre. Para acá, nena. No vengas para acá, qué pendejo. La madre, ya voy herida. Oh. Yo creo que ya no voy a lograr estar con el pinche Brad Vickers, ¿eh? Quién sabe, algo me lo dice también. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos zombies? Mis amigos, mis hermanos zombies, claro que sí. Aquí el pedo es esta pinche vieja que está aquí. Mira, muérdeme. ¡Muérdeme, perra! ¡Quítate! Muy bien, a este güey. Sí, hay que tumbarlo. Pero no hay que asesinarlo. Madre mía. La siguiente ya está cabrona, ¿eh?
aquí ya está bien, cabrón. Hay que ser muy cuidadosos. Hay que ser muy, muy, muy cuidadosos. Hay que ser muy cuidadosos. ¡No mames! ¡Oh! ¡Pendejos, pendejos! Todos somos pendejos. Listo, ya los esquivamos. Me ahorré. Ahí me ahorré una mordida, pero bueno, me llevé dos gratis. Dos pinches mordidas gratis. ¡Ja! ¡Son unos pendejos todos! ¡Son unos pendejos! Vamos a ver si salió Brad. Brad, estás allá abajo. ¡Brad! ¡Ahí está Brad! Es la primera vez que saco a Brad. 5, 6, 7, 8, 9, 10 balazos le acabo de dar, güey. Ya no tengo más balas. Ay, qué pendejo, aquí no es. Pues con el cuchillito, unos pinches cuchillazos, ¿o qué hace? Voy a subir arriba como el puto que soy y le vamos a salir por el otro lado. Sí, a huevo. Creo que no podemos ya regresar porque es demasiado peligroso. A ver, ¿qué hacemos? ¿Pinches cuchillazos o qué hace? Bueno, Brad, nos lo vamos a chingar a pinches cuchillazos, tú y yo. Solos, vieja, practico. Uy. 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 Creo que puedo regresar, ¿no? A ver, vamos a regresar, ni pedo. Si ya no está Brad Vickers, va a ser la culpa de todos ustedes. A ver, ¿puedo regresar? Ah, sí, a huevo. Bueno, perdón. Quería ver si ahí estaba Brad. A ver, hay que ver si sigue. ¡Brad! No te vayas, Brad, que quiero tu llave. Quiero tu pinche llave, Brad. Sigue, Brad. Puedo escucharlo. Ándale, sigue, Brad. Bueno, en algún momento vendremos por él. Dejé un chingo de munición atrás. Pero bueno, no importa. No importa, sacamos a Brad. Sacamos a Brad y eso es lo que importa en este gameplay. Llegamos a la comisaría, gente. Llegamos a la pinche comisaría. Hijo de su madre, miren nada más. Uy. Aquí no hay balas. Dice una fuente antigua. Algo está escrito aquí. Para obtener la llave, abre tu corazón. Esperaré el unicornio. La bestia hermosa. ¡Ay, mi mochito! Vamos a entrar por aquí. Claro que sí. Hola. Buenas tardes. Ah, qué pedo. Señor, ¿qué está pasando con usted? ¿Usted es Will Smith? Are you the only officer left in the building? ¿Eres el único oficial que queda aquí? Who are you? ¿Quién eres tú? Claire Redfield. Yo soy Claire Redfield. I'm looking for my brother Chris. Estoy buscando a mi hermano Chris. We lost contact with him. Perdimos contacto con él. Hace 10 días. Chris, Jill Barry. Krill, Gilly Berry. Every last Stars team member has disappeared. Todos los de Stars han desaparecido. Debimos haberlos escuchado. ¿Pero qué pasó? About 2 months ago. Hace 2 meses. There was this incident. Hubo este incidente. Involving these zombie-like creatures. Este incidente con zombies y así. In a mansion located in the outskirts of this city. El incidente pasó en las afueras de esta ciudad. And the other Stars members. Chris y los demás de Stars discovered that Umbrella. Descubrieron que Umbrella estaba detrás de todo. Todo. At the risk of their own lives. Arriesgando sus propias vidas. Believed them. Pero nadie les creyó porque todos somos pendejos y nadie cree en zombies. Y así. ¿Estás bien? Don't worry about me. No te preocupes por mí. Just rescue the survivors in the other rooms. Solo rescata a los sobrevivientes en los otros cuartos. Take this key card. Mira. You should be able to unlock the doors in the hall with this. Toma esta llave. Te abrí las demás puertas. Así lo dijo con ese tono. Just go. Solo vete, pinche madre. Okay. Está bien. Just hang in there. I'll be back soon. Por favor, aguanta. Voy a regresar pronto. No sé qué carajos porque me acabas de decir que te vas a morir. Pero voy a regresar pronto, te lo prometísimo. Oh, parece que ha cerrado con llave. Parece que era un... tenía poderes psíquicos. Y también... sí, tenía poderes el güey, porque quién sabe cómo pitos logró cerrar. Mirar. Ahora sí vamos por el pinche Brad Vickers. Ah, no, qué pendejo. Todavía quiero con pause agarrar las cosas. A ver, ¿qué tenemos por acá? Ah, aquí tenemos un Ink Ribbon. Tenemos el Ink Ribbon.
¿De qué más tenemos por acá? ¿Tú usas la computadora? Claro que sí, ¿cómo no? Todas las puertas cerradas. ¿Vas a usar la tarjeta? Sí, claro que sí. ID card usada. ¡Ah! ¡Ah! Todas las puertas han sido reliciadas. Así decía, así decía. Bueno, vamos por acá, vamos por el pinche Brad Vickers. Ojalá ahora sí se muere el güey. Traigo 30 balotas, 30 balotas para toda tu jeta. Para toda tu pinche jeta. Tal vez ya desapareció el güey porque ya agarramos un ítem. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Ya se fue el güey, ¿va? No, ahí sigue, sigue, lo puedo escuchar todavía. Ay, pinche Brad. Me espantaste, cabrón, porque pensaba que ya no estabas. ¡Cinco! Oh, ¡corre, corre, corre, corre! ¡Cinco balas! ¡Seis balas! ¡Siete balas! ¡Ocho balas! ¡Nueve balas! ¡Diez balas! Vamos a recargar nuestra arma. No, con esta no se recarga, pendeja. ¡No! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¡Una bala! ¡Dos balas! ¡Tres balas! ¡Cuatro balas! ¡Cinco balas! ¡Oh, manches, pinche Brad, cabrón! ¿Cuántas balas se chingó este, güey? Te voy a dar unos cuchillazos, güey. Ojalá que no te duela mucho. ¡Muérete, pendejo! ¡Ya, ya, 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 muérete, ya, muérete, ya, muérete! Dios mío, aquí como nos hace falta el pinche giro de 360 grados de Jill. Ah, no, de 180 grados, ¿verdad? ¿No? Es de 180 grados, qué pendejo estoy. Todo este capítulo se trató de Brad Vickers. Se trató de Brad Vickers y cómo nosotros luchamos contra ese maldito hijo de... Hijo de bitch. ¿Qué tal, amigos zombies? ¿Cómo están? Ta-ta-ra-ta-ta, Brad Vickers, ven para acá, pequeño. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ya se murió el cabrón! Disculpa, Brad Vickers. Voy a agarrar tu llave. ¿La llave especial? ¡Claro que sí! Nos gastamos un chingo de balas en sacar este pinche secreto. Entonces a mí no me gustaba sacar a Brad Vickers. Decía, no mames, es que... Tienes que desperdiciar un chingo de munición para llegar a ese güey. Nada, no mames. ¿Para qué lo saco? ¿Para qué? ¡No! Bueno, prosigamos a la puerta de la izquierda. Que es la puerta que recién se abrió. De seguro todos los que jugaron Resident, pero no lo jugaron completo, llegaron hasta aquí nada más. ¿Verdad que sí? ¿Y qué? ¿Por qué no suena la cancioncita de... Trin, 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 trin? Trin, 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 trin. ¿Qué es esto? Es un libro. Memorándum de la policía. Está diciendo que movieron el equipo. Dice, se ha movido a la oficina de Stars, en el segundo piso. 2236 es la clave. 2236. Apréndese la 2236. 2236. 2236. 2236. 2236. Has usado el lockpick. ¡Ah! Tenemos un spray. Muy bien. Aquí no me interesa. Creo que no nos interesa mucho sacar. ¡Ay, cabrón! ¡Un pinche sapo! Prosigamos por la puerta. O ignoremos que pasó ese sapo por ahí. Y la neta, a mí me va a valer madre. Claro que sí. Ya nos va a salir el pinche sapo, ¿eh? Y a huevo nos va a salir el pinche sapo. ¡No, yo digo que no! Yo digo que no nos sale sapo. Dice... An open close switch for the shutter. No puede ser activado porque el cordón está cortado. Bueno. Fíjese, mejor hay que hacer que Claire baile antes de entrar por ahí. Sí, 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 mejor. Oh, parece que un policía no tiene cabeza. No tiene cabeza. Oh, Dios mío. Bueno, voy a pasar por aquí y nada me va a pasar. No, no creo. Oh my god. Vale, sí que jodo mucho con eso. Pero se nos acaba de parecer el Chemas. Dios mío, el pinche Chemas. Un saludo a mi amigo el Chemas, mi compadre de la vida, mi mejor amigo, mi mejor cuate. ¡Ay! ¿Cómo me duele que se haya ido mi amigo el Chemas? Por
pues sigamos por acá. A ver qué hay aquí. Creo que en este pasillo era donde sí te cagabas, ¿no? Había una parte donde sí te cagabas. Te salían los bracitos de los zombas. De los zombies. Ahí no hay nada más, nada más hay juguito y cosas así. Bueno, creo que aquí no hay nada interesante. Antes. Ah, no, se supone que debería ser después. Porque ya encontramos a Brad muerto, ¿no? Oh, dice un sacrificio de fuego. Entonces debemos de quemar a esa madre, ¿no? Y Jill, se supone que Jill llega después. ¿Jill qué anda haciendo en la ciudad? O sea, si anda desaparecida y perdieron contacto con ella, ¿por qué Jill anda por aquí entonces? A ver. Apareció el report. Sí, algo de muertes. Dice. Hemos decidido echar a andar una operación para rescatar a todos los sobrevivientes. Ah, bueno. Creo que no hay nada importante aquí. Oh, ¿verdad? No. Sí, yo digo que no hay nada importante. Mejor no lo leemos todo. Sí, mejor. Pero sigamos, gente. Que este camino es algo largo. No hemos encontrado nada que nos cure. Bueno, las plantitas. ¡Ah! ¡Ah! No te acerques mucho a las ventanas. ¿Lo escuchaste, Claire? ¿Claire? Te está hablando, Claire. Venimos por aquí. ¡Ay, cabrón! Pues aquí como chingados voy a salir. ¡Rápido, rápido, túmala! ¡No seas pendeja! Ya estoy en caution, me vale verga, ya, ni modo. ¡Pero dispara al otro lado! ¡Oh! ¡Oh, no mames, no mames! ¡Chingas a tu madre! Me voy adelante, detrás, atrás. ¡Ah! ¡Ah! Ven, tranquilo, tranquilo. ¿Qué podemos hacer, gente? ¡Ah! ¡Quítate! ¡Quítate, pinche madre! ¡Está cerrada! Ya, yeah, huevo, sí. Tenía que estar cerrada, claro que sí. ¡Ah, qué pendejo! ¡Quítate, perra! ¡Quítate! ¡No, puta madre! Otra vez estoy herido, sí, gracias, pendejos. Ah, huevo, aquí hay plantitas. Con estas me curaré. Claro que sí, las plantitas son mis amigas. Son mis amigas las pinches plantitas. Claro que sí. Vamos a la llave. Vamos por la pinche llave. ¡Uf! ¿Qué tal? Buenas tardes, vengo por una llave que está aquí. ¿Vamos a usar la llave especial? ¡Claro que sí! ¡Ya tenemos! ¡Ah! Yeah, vamos a cambiar nuestras clothes. Please wait a minute. Hay una arma vieja aquí. ¡Ay, cabrón! Muy bien. Mira nada más que sexy se ve esta muñeca. Vamos a llevarla así mientras estamos en la comisaría, ¿ok? ¿Qué más hay por acá? No sé si era en este Resident o en el 3, donde podíamos revelar una fotillo que estaba por ahí. No me acuerdo, gente, no me acuerdo. Pero bueno, ahorita que ya nos estamos muriendo a la verga, vamos a usar estas. Vamos a probar el arma allá afuera. Esos hijos de la chingada. ¡Venga de ahí! ¡Venga, venga! El valor, Claire. El valor. ¿Tienes el valor o te vale? Ah, te creas. No. No soy de Televisa yo. ¡Toma, perro! ¿Qué pedo? No mames, usé todas las pinches balas ahí. ¡Ah, no mames, que no se murió el cabrón! ¡No se murió el güey! ¡Quítate, perro! ¡No mames! ¡Mi mamá! Bueno, prosigamos por el camino de la perdición.
prosigamos. Claro que sí. Bueno, gente, aquí lo vamos a dejar en este primer episodio de Resident. Perdón si soy muy noob. No había jugado Resident. Resident 2 desde hace años. Años, gente. Claro que sí. Pero bueno, vamos con el acertijo, que es de estas pinches estatuillas. Pero eso va a ser en el siguiente episodio. Vamos a dejar una meta de 1500 likes, ¿ok? 1500 likes para que yo suba el siguiente episodio de Resident 2. Y si no llega a la meta, pues ni modo, ¿no? Porque este canal lo hacen ustedes, gente. Y si no son ustedes, pues entonces nadie. Nos vemos, gente. Muchísimas gracias. Bye. Mientras Claire nos va a modelar aquí enfrente. Ah, espérate. No, ¿cómo le hago para que modele? Ah, ándale, sí, ahí. Ahora sí modela. No, espérate. Todavía no quiere. A ver, ahora sí. ¿Eh?